Para toda la banda y los aborígenes de Saltillo, patadas a los niños, caricias a los perros. Siempre hay una primera vez en la vida, y ese fue el caso de la presentación de una especie endémica del sur del país. ¿Pero de quién estoy hablando? De su majestad imperial Silverio, quien llegó para demostrar que no solo de bandas pop vive el hombre. Pero el día de hoy soltamos las alfombras rojas, o sea, a lo mejor ustedes no las alcanzan a ver, pero están de aquí a la entrada porque su majestad Silverio se encuentra en la casa. ¿Cómo estás? Buenas noches. Directamente desde Chimpancingo, Guerrero, su majestad imperial Silverio. Alfombra roja, truza roja y muchas sorpresas más para todos los aborígenes de Saltillo. Tiraremos la casa por la ventana, pues lo entregaremos todo y muchas sorpresas más. A ver cómo me recibe la bandera de por estos lugares. Primera vez en Saltillo. Como buen mexa y hombre de familia, Silverio respeta las tradiciones del país. Y en seco nos dio la primera sorpresa de la noche, que fue la revelación de por qué usa una truza roja como estandarte. Es una tradición, quiero creer que de toda la República, que se usa en Año Nuevo, ¿verdad? Para tener buena fortuna, buen sexo, pues durante todo el año. Por lo tanto, pues yo no me la quito. La necesidad de ganarse las reacciones de la raza creemos que fue el detonante para mostrar el espíritu retador como Silverio. Esto desde su primera vez en el escenario. Pues es algo que disfrutamos en exceso la primera vez y ver la cara de sorpresa de la gente pues cuando ve esto. La exposición a las redes sociales y el pensamiento de ir hacia adelante forjó una carrera sólida, sin miedo a nada ni al qué dirán. Nublosa, ¿verdad? Pues ya son 17 años pues que estamos haciendo esto, pero pues siempre hay magia en el escenario, absolutamente siempre hay magia y sorpresas, inclusive para mí. Pues me tocó educarlos, pues porque costó, ¿verdad?, abrirles la mente, pero pues seguimos trabajando en ello. Un servicio social para toda la comunidad, el show de su majestad. Un show para toda la familia. Si de algo estamos seguros es que Silverio no discrimina. Y siempre habrá sorpresas para todos. No tengo show preferido. Creo que todos tienen sus momentos mágicos y especiales. Y creo que esta noche no será la excepción. Pues quisiera creer que están listos. Pero les aseguro que nunca nadie está listo para lo que va a acontecer. Y esto pues lo tienen que ver en vivo y a todo color porque pues se pone sabrosa la fiesta. No quiero irme sin antes preguntarte, en la canción de Yepa Yepa, ¿quién hace las voces? Cuando no estás tú, ¿quién es? Pues cuando no soy yo, pues es mi abuela. No sé, así. Bendito lo tenga Dios en su gloria, ¿verdad? Pero pues la mujer era brava. La oscuridad de un breve silencio se apoderó del lugar para darle entrada al estelar de la noche. Un breve calentamiento y un saludo cordial fueron su presentación hacia un público que no sabía qué esperar. La gala fue todo un éxito, en donde las rolas más esperadas fueron bailadas por todos los asistentes. La velada culminó con aplausos y mentadas de madre del respetable, que expresaron su felicidad y asombro por un show que no volverá a repetirse. El mito de Silverio sigue dando de qué hablar entre los asistentes. Y si tienes la oportunidad de ir a una de sus presentaciones, por nada del mundo te la pierdas. El rey sin corona, su majestad imperial Silverio en la casa familia. ¡Yepa, yepa, yepa!